Soy Juan Pou, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Vigo y soy el co-coordinador del proyecto EVERGLASS. Yo llevo 34 años dedicado al láser y para mí el láser es algo increíble, ¿no? Porque te pone en tus manos la energía de, que, digamos, que ha dado la vida en su día, ¿no? Que es la luz. Y entonces eso y nos ha permitido trabajar con todo tipo de materiales y ahora trabajar con el vidrio y convertir pues, unos residuos en piezas útiles. Hemos trabajado en el reciclaje de muchos materiales y de ahí nos ha venido también la idea de reciclar productos que, como el vidrio, bueno, se reciclan bastante bien, pero no todos los vidrios se reciclaban. Y el láser nos daba la flexibilidad de poder reciclar prácticamente todo tipo de vidrios. Por ejemplo, el vidrio farmacéutico es un vidrio de borosilicato, que tiene una composición que necesita, para ser procesado, una temperatura mayor. Conseguir una temperatura mayor en un horno muy grande, con un gran volumen, supone un coste energético tremendo. Como nosotros vamos a trabajar en sistemas más pequeños, podemos subir la temperatura de forma muy rápida. El láser permite un rango de temperaturas enorme y podemos procesar este tipo de vidrios de forma energéticamente muy eficiente. El proceso, el concepto del EVERGLASS es muy básico, consiste en fundir el vidrio en polvo con el láser y mediante un sistema cinemático producir la pieza. Es algo parecido a lo que hoy en día podemos denominar el 3D printing, pero en este caso de vidrio. Aquí tenemos una muestra de polvo de borosilicato para reciclar. El polvo se alimenta en esta tolva mediante un gas a presión. El polvo es arrastrado por este flujo de gas y se va a introducir en el sistema de láser, donde el láser va a interaccionar con el polvo, se funde y vamos a poder producir pues, ese reciclado, hacer las formas que nosotros queramos con el sistema EVERGLASS. Ahora mismo estamos en una fase de desarrollo, pasando del concepto de un pequeño prototipo que tenemos en el laboratorio a un equipo que será pues, ya una especie de prototipo industrial, donde ya podremos comprobar si nuestro concepto realmente funciona a nivel preindustrial, digamos. Entonces estamos desarrollando el sistema, adaptando el láser. Lo que estamos viendo es un proceso de texturizado superficial y ajustamos los parámetros del proceso, como la intensidad, la frecuencia, el tiempo de pasadas, para optimizar el texturizado. En el futuro lo que esperamos es que la máquina funcione, que seamos capaces de que sea además pues, viable desde el punto de vista incluso económico, no solo tecnológico, y bueno, poderlo instalar, evidentemente, y hacer una red de instalaciones donde la máquina EVERGLASS pues, pueda funcionar y que sea aceptada por la gente, ¿no? Por las personas.